van a decir Que se que se siente bien siente muy padre, que paz. te vas a reír. Al No es Robert le faltó escuchar esa cierto. canción. No, Iván, este es mi lugar. Bueno, agarra esa. Ah, que ni me sirve. Que no te sirve. Chicha, ¿quién es un hijo de la chingada, cabrón? Oye, nos pasamos con Robert, oigo. Bueno, no, no estuvo Así, presente, güey. pero sí fue mucho. Pinche vato, güey, que se va a la mierda, cheque. Que lo hicieran por Ahí viene un nosotros. vato. Recupérate, hermano. Están abajo, está arriba el vato. ¡Uy! ¡Escopeta! ¡Ay! ¡Ahí viene! Está arriba, Marte. ¿Está arriba? Yo no tengo armas porque Marce Abajo. exigió que eran Abajo, suyas. no. Buena. Ahí está abajo, acá está. Ay, ustedes están en otra parte, no se sabe. Abajo uno. Uy, atrás, atrás. Vamos, vamos, Romet. No mames, tengo un vato aquí, cabrón. Uy, atrás, atrás de nosotros. Dele puñetas. Conmigo no se me va a pasar de lanza, cabrón. Abajo Uno. otro. Con el Gangas no. No, con el El Gangas no, ganga. hermano. Por el ganga no se puede. El Gangas style. Otro, otro, Iván. Está aquí. No sé dónde mero. Se agachó, ponte el tiro. Ya lo vi. ¡Ay! Casi me mata Buena. el güey. Ahí arriba hay un sniper en la gasolinera. ¿Quién falta ¿Qué escudo? dijo el Venga. vato? Nomás me voy a me voy a agachar un ratito. Y Para así ya que no me me ven. besen. Para que viste a mí. ¿Te quieres agarrar el sniper? No, No, ahí está el agárralo. sniper. Aquí voy a poner escudo. Ahí Sí. está. En Plaza México. En Plaza México. La Plaza México. Acabamos con todos. Cuando era la sensación Plaza México. En el Está allá mero en corazón de Plaza Monterrey. México. Y En el luego mero cuando... corazón de Monterrey. No, esa era Interplaza, ¿no? No, 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 ah, no, Interplaza era la de... ahí te va la de Interplaza. Somos Interplaza, quiero Interplaza. Anda, Interplaza Showtime. El Sí. centro de Juárez, el centro es el centro. Ese es Interplaza. Moda, Ándale, regalitos sí. y muchos Ropea jueguitos. accesorios. No, no muchos regalitos, cabrón. No me Ropa, acuerdo. accesorios. Sí, güey, sí, no puedo estar Morelos y con Juárez. Interplaza Showtime. Cuando era la mamá, era Interplaza, Ah, es que el Rommel todavía usaba pañales, amigo. No, por eso cuando. Oh, el tigre Ah, Interplaza. sí. No, era mamón, güey, pero Lo no había como dejaban meterle salir el al Ronald Interplaza, güey. todavía. No. ¡Cállese, cabrón! Llegaba a Mamá me Interplaza y mié. llegaba y decía Gugu y me corrían, güey. Sáquese de aquí, pinche No nenuco. Pinche nenuco chichón. mames. ¿Te balas de sniper flaco? No, mi hermano. Y ahorita te digo si traigo plano. Pinche Rommel, güey. Vete al chorizo, carajo. Neta, güey. No, hombre, cabrón. Ahí están las mías. Te los marqué ahí. Son poquitas. Thank you. En eso. Antes, como antes te aprendías todos los pinches comerciales de la tele, va, porque no había capa al cable, güey. Sí. Hombre. Sopa Nissin. Instantánea. Instantánea. De deliciosa. Deliciosa. Sopa Sopa Nissin. Güey, que me acuerdo que en el comercial de la sopa Nissin salió un elefante, va, güey.
Era un el mamut, mamut. No mames. Chorizo, cabrón. Y era un mamut, cabrón, un elefante. Ajá, era un mamut. Hola, otro Charlie. La marucha, la comida de la nueva generación. De la nueva generación. Son de Julio Cepeda. Dice para muñecas, bicicletas, tenecitos. Oye, esa actualmente la pasan, ¿eh? En la Navidad sí la pasan. Sí. ¿Sabe qué día vi a un, cómo se llama? A un youtuber, güey, de esos que hacen pendejadas, ¿no? Y dice, oye, esa mamada, que la maruchan tarda 7 años en deshacerse en tu estómago. Dice, no mames, gente. Y yo empecé a comer maruchan desde que estaba morrido. Y míreme, míreme. Y el vato dice, el vato, yo bien también, sano, güey. Y sí, cierto, güey. No, yo es por desmeritar a la maruchan, güey. Me acuerdo que mi mamá, cuando íbamos al mandado, güey, que empezamos a probar las maruchan, güey, mi mamá compraba cajas, güey, de maruchan, güey, cajas. No manches. Porque valían como 2 pesos, Marce, cada maruchan. Y a veces hacíamos, güey, como que un domingo a veces así, que no quería cocinar, de repente hacíamos una maruchan así, güey. Pero sí la... Pero nada más la calentaban o le ponían verdura y así. Ah, no, nada más calentadita, pero aparte, o sea, con un complemento, como que hacía algo sencillo y luego ya la sopita. Ah, ok. Pero estaba con madre. Mi mamá sí me quería, güey, sí me daba de comer sopita. ¿Qué onda? Y tú todavía andas lactando, güey. Ah, te perfecto. No, a mí también. Yo tenía una tía que nos daba maruchan, güey, pero porque no sabía cocinar, güey. Nos íbamos a sacar con ella y siempre nos daba maruchan. No mames. Fíjate que yo antes sí compraban un maruchan, pero yo soy más de hacerme un huevito, güey. Si traigo hambre, mi solución es hacerme un huevito, güey. Y así campaña. Sea todo, si sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Un huevito con salsita, con chorizo, con frijolitos, con jamón, con salchichita, con papa. Llévele, llévele. El huevito es el alimento de Dios, güey, yo lo he dicho, güey. Si Dios existe, en el cielo él está comiendo huevo, güey. Yo recuerdo que cuando me daba, no me echaban lonche, güey, nada más le echaban lonche el pinche Jordan. Yo me iba con Don Fer, güey, a comprar una maruchan y unas papitas, güey. Era la comida, güey. Ah, oye, hablando de Don Fer, güey, ahora me saqué un pedo, güey, porque... No te dije, Charlie, hace rato, güey, cuando ya te fuiste tú... Ajá. Al Juan le pusimos una bolsa de basura, güey, para que no se mojara. Bueno, el Quiroz, güey, le puso una bolsa de basura, güey. ¿También? Sí, güey. Y luego hombre, güey, está dando risa y risa, güey, porque hasta le puso, el Quiroz le puso una bolsa en la cabeza, güey, para que no se mojara. Y ya se va el Juan, güey. Y se ve bien botana, güey. Mire, mejor que Valenciaga, ya ves cómo es el Quiroz, güey. Hombre, sí, güey, está dando risa y risa, güey. Espérame. Ay, qué bueno. Total, hermano, se va el Juan. Espérate, Chucky, antes de que sigas, discúlpame, ¿a dónde vamos, hermano? Ah, al fin, porque infinito vamos y más allá, hermano. ¿Dónde? Ah, no, ya te vi, sí, es cierto. Vamos acá para la costa, mira. Casi nadie le gusta ir acá. Ahí ¿ya marcaste? Ah, sí, allá. Okay. Total... ¿Cómo corre? Se baja el Juan. Y yo estaba ahí... viendo videos, güey. Total de que... De repente me dicen, Chucky, que bajes. Y dije, ah, chinga, la señora que mueve el carro acá. Dice, no, el Juan, güey. Y luego dice, quiero. Se me hace que el vato quiere que lo cargues en brazos, güey, que lo lleves al carro, güey. Uy, no manches. Y lo dijo jugando, y luego ya bajo y le digo, ¿qué onda, Juan? ¿Qué pedo? Y luego me dice, güey, dame raya a mi carro, güey, pero en tu carro, ya es como lo tengo yo, güey, estacionado. Sí. Y le digo, ah, ok, sí, güey, pues sí, súbete. Y ya lo. Lo subo y lo llevo, güey. Y ya me regreso. Y en lo que me estaba regresando, güey. Que veo un fantasma, güey. Haz de cuenta, güey. Que veo a un perro, güey. Haz de cuenta. Espérate, todavía no acabó. No. Son mamadas lo de los fantasmas. O sea, que veo así un señor como Don Fer, güey. Saliendo de ahí.
Ajá, ¿qué pedo? Don Fer. Y yo nomás de morbo me quedé viendo, ¿va? Y no, güey, como que era su hermano, güey, porque luego salió más familia del señor, güey. O su hermano o su hijo, alguien era, güey, pero se pareció un vergo, güey. Dije, no mames, que salió de la tumba, güey. Ay, chinga tu cola, güey. Ya lo iba a regresar. Por el dinero que no le pagué. Sí, güey. Ya se escuchan chingazos, hermanos. ¿Dónde? Para allá se escucharon. Ay, no me puedo bajar de lobo. Allá. No me sirve para nada, no camino, no corre. A veces así se queda bugueado, ¿ya viste eso? Que no corre. Sí. Vete más. Uy, pues no estaban acá. Pues de perdido aquí nos cubrimos en la colinita, ¿no? Vamos por el drop. El primero que llegue se lo queda. Uy, bueno, estamos muy lejos de la zona. Ya nada más estamos lejos. Sí, pero ya el último cierra el espacio. Puro mugrero, hermanos. Ay, menos esa escopeta dorada. Híjole, chica. Puro mugrero y una escopeta dorada, pinche perro. Sí, güey. Vénganse. ¿Dónde, Chac? Ah. Aquí ir avanzando. No seas mamón. ¿Ya vieron dónde va a cerrar? ¿Dónde estábamos? Ay, no mames. Ya van a llegar unos vatos bien posicionados. Ya sé, cabrón. Nos esperamos en la orilla, ¿no, Chucky? Váyanse por el lado donde están los champiñones. Ok, ¿por acá? Sí. Ay, me dolió el dedo. Pues porque tiene los dedos chatos. Para acabarla me está siguiendo un lobo. A ese vato lo vas a tener que matar, Marce. Son bien cagones. A menos de que... Ay, mi lobo. Gente. ¿Dónde? Okay. Es un güey nada más. Viene contra Sana. Ya se lo cargó su puta madre. El bot. Buena. No vale la pena ir por ese loot. No. Ay, traía una escopeta dorada. Sí, vale la pena. No te creas, Rosa. Que estaban a ver. Me la creí. Obviamente los otros ya escucharon dónde estamos, hermanos. Sí. Igual todavía quedan varios arriba. Sí. Ya llegó una nube voladora. Aquí. Uy, ahora no traemos nube ni nada de eso. Vénganse por acá. Ok. Hoy. Quien traiga un sniper va a ser su tarea tumbarlo. Ya no traigo un sniper. Ya están reviviendo, güey. ¿Dónde? Aquí. Vamos. No. Ay, ya los van a matar. Ándale, güey, si le cayó la bomba. Órale, uno muerto. Bueno, te mamaste, güey. Entre balas de sniper, hermano. Agua, Charlie, un carro. ¿Por qué te metiste hasta allá, maldito? Charlie, no te metas. 20-1. Muerto, buena. Qué buena, Rosma. Muerta otra. Buena, Marce. No manches, con que no nos... ¿Tienes más gente, Marce? No. Están poniendo barreras, ahí para revivir. ¿Dónde? Ahí para revivir, güey. Túmbelas. Ahí está el vato.
Uy, cambia. Lo maté, lo maté. No mames. Maté a uno. ¿Dónde está Roman? Yo voy, tranquilo, tranquilo, yo voy. Cubran, 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 estoy reviviendo a Roman. ¿Lo mataste, flaco? No, no, güey. No, 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 no. Cubran. ¡Quítate de ahí! Vamos por el maldito, Iván. Para quitarle ese meja. Acá está. No, Marce, no. No, no, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Dale, güey, ya lo mataron. Buenísima. ¿Quién agarró carro? Yo. Ahí vienen, acá están, sniper. Voy, hermano, voy, me estoy curando. Otro vato que va a revivir. ¿A quién pusieron a bailar? A nadie, nomás la tiró. La zona atrás, atrás la zona. Buena, Marce. Buena, no mames. Che criada que le dimos al vato. Ay, güey.